Santos y Odebrecht, los detalles que reveló Uribe sobre el escándalo. Nos dijeron que todo había sido coordinado por Juan Manuel Santos. Cuando pedí que nos entregaran las pruebas, nos constataron que se caía el establecimiento, dijo el expresidente Álvaro Uribe en un explosivo video publicado en sus redes sociales. Por José Gregorio Martínez para Pan Am Post. Cuando todo vale para la paz queda sin valor. De esta manera comienza el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez un mensaje en video difundido en su cuenta de X, antes Twitter, en el que habla sobre la relación entre Santos y Odebrecht, a propósito de la revelación de la Fiscalía hace un par de días de que la campaña del exmandatario Juan Manuel Santos sí recibió dinero de la constructora brasileña como parte del entramado de sobornos considerado el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica. Uribe aparece nuevamente en la escena pública con este explosivo señalamiento. Nos dijeron que todo había sido coordinado por Juan Manuel Santos. Cuando pedí que nos entregaran las pruebas, nos contestaron que se caía el establecimiento. Dice, en cuanto a la información que habría recibido hace unos años tanto él como el expresidente Andrés Pastrana, de un colombiano de nombre Carlos Plata y de una persona vinculada con la DEA y con la CIA sobre la investigación que autoridades internacionales hicieron de pagos a Odebrecht. Los aportes a Santos y Zuluaga. Y es que según la revelación de la Fiscalía, que llamó a imputación de cargos a 33 personas por irregularidades cometidas con el contrato de concesión de la Ruta del Sol 2 entre 2009 y 2016, las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y su entonces adversario electoral Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático habían recibido más de 6 mil millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 3 millones de dólares, según la tasa de cambio vigente para ese momento. Para ser exactos, el ente acusador precisa que el aporte de Odebrecht a la campaña de Santos habría sido de 3.540 millones de pesos, mientras que el equipo de Zuluaga habría recibido 3.045 millones de pesos. El exmandatario Álvaro Uribe, quien no deja de mencionar el caso de su candidato Óscar Iván Zuluaga para las elecciones de 2014, por el financiamiento que habría recibido su publicista de Odebrecht, insiste en que se necesita que todo el mundo diga la verdad. Un Nobel manchado. Aunque ambos candidatos aparecen involucrados en el mismo escándalo por sumas de dinero muy similares, el hecho de que Juan Manuel Santos haya sido el vencedor en esos comicios, siendo además el mandatario en funciones y haya recibido luego un premio Nobel de Paz, pone sobre sus hombros un peso mayor. La opinión pública se lo cobra. La más reciente portada de la revista Semana con el titular El Nobel de Odebrecht representó un duro golpe para Santos, que incluso abrió el debate sobre la posibilidad de solicitar que se le retire el galardón. ¿Cómo logró ganar la reelección? El expresidente Uribe asegura que cuando Santos perdió la primera vuelta, sus congresistas le reclamaron dinero y él se comprometió a entregarles ese dinero para aceitar a sus caciques y a sus electores. Y así ganaron la segunda vuelta.